Marionetas de tamaño humano que se confunden en el saber quién mueve los hilos de quién. Otras que encabezan la lista del patrimonio cultural protegido de China. El nuevo circo de malabarismos y magia finlandés e incluso el de pulgas. Todo ello en esta edición de Titirimundi. Hoy en Escena habla con Andrés Pérez Domínguez de su obra El violinista de Mauthausen, con el que se adentra en la tragedia que sufrieron 7.500 republicanos españoles y que supone la primera incursión de la narrativa española en este campo de concentración nazi e incluye un mensaje esperanzador. Porque yo lo que quería sobre todo es lo que hago siempre con las novelas, ¿no? Que fuera una historia muy entretenida, ¿no? Que el lector se lo pase bien, que el lector no pueda dejar de pasar sus páginas. Entonces yo lo que quiero es que todos esos datos que yo he leído, pues filtrarlos y que estén al servicio de la historia. La artista mexicana Ana Cecilia Osuna muestra en Soria su pintura, un universo nuevo en cada lienzo para expresar a través del color su mirada introspectiva. Tonalidades, sombras, texturas y transparencias que desvelan tres diferentes etapas. Para los grandes, para los pequeños, para los que ríen o para los que lloran. Superficiales o con sentimientos, con fondo o con trasfondo, en la calle o en los teatros. Eso sí, siempre con títeres. Os hablamos de lo que podemos ver mañana en el Festival Internacional de Títeres, Titirimundi. Point Zero es una de las mejores compañías belgas de teatro de títeres. Desde 1993 se han creado 16 espectáculos, siempre con nuevas propuestas. La escuela de ventrílocuos es su nueva puesta en escena. Alejandro Jodorowsky representa una sociedad donde todo está encasillado, vigilado, ordenado, alineado, que ha creado un modelo de hombre perfecto. Una sociedad que no sabe quién mueve los hilos y donde cada vez es más difícil saber cuál es el papel de cada uno. La construcción de una identidad, el hombre en relación con la divinidad y el destino, la búsqueda de uno mismo, el papel del artista hoy, son los temas que el autor aborda en esta pieza mágica donde actores y títeres de impresionantes creaciones que respiran de metáforas y símbolos, de preguntas y sobre todo, mucha risa. Una comedia metafísica, un sueño de comedia, en un universo próximo a los de Kafka y George Orwell, donde los actores manipulan unas marionetas de tamaño humano, a menos que sean las marionetas las que manejan a los actores. Un texto rítmico y feroz con un lenguaje que transgrede todas las reglas a través de las marionetas. Todo está permitido en este universo decadente y lúdico. El nuevo circo de malabarismos y magia finlandés tiene nombre, Bilvalo y Keil Hakarein, y también están en Titirimundi. Discusiones es su tercer montaje juntos, un espectáculo de gran atractivo visual que trata sobre la comunicación en relación con el malabarismo, la magia y el vídeo, y que aborda cuestiones relacionadas con el tiempo y el espacio, donde el surrealismo y la experimentación son las bases sobre las que se apoya. Un espectáculo desafiante y gratificante. De los teatros a los patios, donde encontramos uno de los espectáculos que más adeptos y adictos tienen Titirimundi, el circo de las pulgas. Juglares, acróbatas, comedoras de fuego y equilibristas, las pulgas amaestradas del gran Panzani nos arrastran en un vertiginoso torbellino de proezas extraordinarias, ejecutadas con exquisita elegancia. A día de hoy solo existen 3 domadores de pulgas. Y también en Titirimundi, marionetas de guante de Zanzhou,
una compañía con una larga historia cuyos inicios comenzaron con la dinastía Jin y se desarrolló con la dinastía Ming. Sus espectáculos y marionetas son muy cuidadas, con un manejo excelente, y pueden realizar difíciles movimientos con los que expresar sentimientos de alegría, enfado, tristeza y felicidad. Una magnífica destreza, elegantes formas y un estilo único. Desde 2006, las marionetas de guante de Zhangzhou encabezan la lista del Patrimonio Cultural Protegido de China. El violinista de Mauthausen, de Andrés Pérez Domínguez, toma un tema histórico, el de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo hace desde una perspectiva poco tratada hasta el momento, la basada en los prisioneros españoles en dichos campos. Andrés Pérez Domínguez viajó a Mauthausen para documentarse sobre los campos de concentración sin la idea de que fuese su escenario central, pero una imagen desencadenó la trama de esta novela. Fue en una estación de metro en Viena, por la mañana muy temprano, que yo vi una pareja muy joven que bailaba un vals sin música en el andén, y aquello me pareció una imagen tan poderosa que lo que hice fue construir la novela a partir de ella, ¿no? La novela mía pues empieza cuando una pareja está bailando un vals sin música en los jardines de Luxemburgo, en París, cuando los alemanes invaden Francia, y él es republicano, se lo van a llevar al campo de Mauthausen y ella se va a convertir en una espía para salvar a su prometido. A mí lo que me sorprendió al escribir la novela, mientras la estaba escribiendo, y me ha sorprendido mucho después de escribir la novela, es que mucha gente no sabía que los españoles también sufrieron el holocausto. Es decir, mucha gente sí lo sabía, pero hay mucha gente que por desgracia no sabe de la existencia del campo de concentración de Mauthausen y no sabe que los españoles también padecieron aquella tragedia, ¿no? Y yo creo que la ficción puede llegar mucho más lejos de lo que llega un documental o de lo que llega una biografía, por ejemplo. De hecho, el que el libro esté funcionando también, pues es una prueba de ello, creo. Mauthausen no se había novelado hasta ahora, sin embargo, el autor encontró mucha documentación que filtró e incluyó en la novela. Porque yo lo que quería sobre todo es siempre con las novelas, ¿no?, que fuera una historia muy entretenida, ¿no?, que el lector se lo pase bien, que el lector no pueda dejar de pasar sus páginas. Entonces yo lo que quiero es que todos esos datos que yo he leído, pues filtrarlos y que estén al servicio de la historia, ¿no? Es una historia de ficción. Yo soy un narrador, yo soy un contador de historias. Lo que pasa es que el mundo en el que se desenvuelven los personajes es real. Y es verdad que muchas de las anécdotas que he leído, pues quizás a lo mejor las que pueden parecer más de ficción son realidad, como por ejemplo el viaje de varios días por Centro Europa hacia el campo de concentración en un tren de ganado con los presos que viajan hacinados, sin poder comer ni beber, con muchísimo frío. Sin saber si los iban a llevar a un campo de concentración, si los iban a llevar a Rusia y los iban a dejar allí, si los iban a devolver a España o si los iban a matar, ¿no? Pero no solo transcurre en el campo de concentración, también son escenarios el país ocupado por los alemanes y el Berlín de la posguerra. Pero yo no me he recreado en el horror, no me he recreado en la crueldad, yo me he recreado más en la vida cotidiana y en los sentimientos de los personajes. Yo creo que se ha contado muchas veces la crueldad de los campos de concentración. Obviamente, si una parte es el campo de concentración de Mauthausen, no es igual que contar una historia en Disneylandia, es decir, tiene una serie de características comunes. Pero la novela, sobre todo, es una historia de amor, tiene una trama dorsal, que es una historia de espionaje, una trama policíaca, que hace que sea entretenida, ¿no? Porque creo que es la principal razón por la que alguien coge un libro, ¿no?, para disfrutar, ¿no? Un triángulo amoroso, entre ellos un violinista alemán que no quiere colaborar con los nazis y decide viajar con su violín. Pero yo creo que el violín, si los años 30 o 40 tuvieran una banda sonora, desde mi punto de vista sería la música de un violín, ¿no? Esas imágenes que tenemos todos en blanco y negro, los trenes saliendo con deportados de las estaciones y la música de los violines sonando, ¿no? Yo creo que es el instrumento más representativo de la época. Más de 40.000 ejemplares vendidos avalan esta novela sin un género claro. Novela negra, romántica, histórica, un toque de thriller intimista, todo pero sin acotar sentimientos.
Mónica, Juan y Pedro, o lo que es lo mismo, los hermanos Valderrama, conforman el grupo Materia Prima. Estarán mañana en la Sala Mambo de Valladolid con su nuevo trabajo, La Suma de Nuestros Días. Un repaso por sus sentimientos acumulados en estos años de carrera. Del grupo destacamos lo bonito que canta Mónica. Me has tatuado con tus besos, de esos besos que no borran ni los días ni las noches, ni otros besos ni otras bocas. Mónica, Juan y Pedro son hermanos, pero comparten algo más, Materia Prima, o lo que es lo mismo, su grupo de música y su modo de vida. Arrancándome a mordiscos el calor de mi deseo. Estos madrileños de raíces andaluzas comenzaron su carrera artística como grupo en 1992 y ya son más de 20 años dedicados a la música. Desde que empezamos en la música, la verdad es que hemos madurado mucho, ¿no? No tenemos esa vehemencia que hay antes y esas ganas de que todo ocurra con esa rapidez que cuando las cosas no son en el momento o ipso facto tienes una frustración o, ¿sabes? La virginidad en ese sentido la hemos perdido. Ahora cuando vemos a la gente que empieza, que muchas veces pues cuando las cosas no van igual de rápido que quieren, tienen esos momentos pues de frustración un poco, nosotros estamos como muy serenos, la música nos ha aportado muchas cosas, hemos crecido musical y personalmente, seguimos juntos y estamos en un momento precioso, que es el de la promoción del disco después de una creación y una gestación que nos ha encantado. El grupo acaba de sacar un nuevo trabajo a la calle, La Suma de Nuestros Días, con curiosas colaboraciones, y mañana por la noche lo presentarán en la Sala Mambo de Valladolid a partir de las 9:30. Estamos muy muy contentos con este disco, que se llama La Suma de Nuestros Días. Es un disco muy de baladas, además con una participación de una persona a la que queremos mucho, que es el maestro taurino Enrique Ponce. Y bueno, es el complemento del disco y además hemos reunido un montón de experiencias desde que no grabábamos y la gestación ha sido preciosa y el resultado nos satisface mucho. Hasta dejarme dormida. Con tus besos, de esos besos que no borran ni los días ni las noches, ni otros besos ni otras bocas. Me encerraste para siempre. La joven artista Ana Cecilia nos ocupa ahora, ya que os mostramos su exposición Reencuentro, que podemos ver estos días en Soria. Sus sentimientos plasmados en lienzos como Así soy o Fuera de contexto. Bienvenidos a la primera exposición de la mexicana Ana Cecilia Osuna, una muestra muy personal que comenzó con una mirada interior y que hoy se abre al público. Es una exposición que se llama Reencuentro y habla de tres momentos de mi vida. Y es un poco mi sentir y mi manera de expresarme para mí misma. Artista novel y amante de la pintura, se dedica principalmente al diseño gráfico y de interiores y aunque conoce diferentes técnicas, se queda con una, el acrílico. La técnica de todas las pinturas es acrílico y para hacer texturas y eso utilizo sílice, a veces utilizo pintura seca o lo que tenga a la mano, es un poco improvisar. Sus obras sorprenden e inquietan, pero nunca dejan indiferentes. Ha expuesto con el respaldo del Ateneo Mónico Vicente, cuya organización destaca su técnica y estilo. Abstracta e introspectiva, porque es un poco expresar lo que voy sintiendo, lo que el mismo cuadro me va diciendo. Cuando voy pintando voy descubriendo formas, texturas, y me voy deteniendo en una o en otra. Es espontánea, es como experimental. Cada lienzo es un universo nuevo y su pintura despreocupada, al igual que su pincelada, refleja más de lo que espera y ahí radica su encanto. Mañana seguiremos hablando de lo que da de sí Titirimundi, pero con la vista puesta en otras formas de expresión artística, como la literatura, el cine o la música. ¿Nos vemos? Sí. Pues besos.